arriba de Cali, por Colombia. En el fondo se ven las montañas. Are safely stowed in your carry-on bag. Ensure that your seatbelt. Bueno, llegamos al aeropuerto, chiquito el aeropuerto, mucho control, y enfrente vamos a ir a comprar las tarjetas de Etexa para tener internet. Bueno, este viaje lo programé con mucho tiempo, ya hacía 2 años que quería ir, así que miré bastantes videos para esto, me informé y cuando llegué a La Habana me encontré con una ciudad que en parte está siendo remodelada por los 500 años que cumplió y por otra parte me encontré con una ciudad muy, muy deteriorada. En Cuba, en la mayoría de las ciudades, ya voy a ir hablando de cada ciudad, no hay casi servicios. Esta parte es la parte del malecón, de La Habana Vieja. Los edificios realmente son hermosos, los que están restaurados, lógicamente. El tema de la vivienda en Cuba es un problema porque las personas viven en condiciones realmente, sobre todo, ya les digo, sobre todo en La Habana Vieja, viven en condiciones bastante precarias. El malecón es hermoso, caminar por ese lugar realmente es maravilloso, sentir el ruido de las olas, la energía que te da el mar. El primer día contraté un turista, contraté un guía turístico para aprovechar bien toda la mañana y me llevó por todos los lugares que están viendo. No hay mucho para decir, es un lugar histórico precioso, uno se va quedando con la boca abierta de todos los lugarcitos que puede ir descubriendo. También podemos, te puedo decir que la gente en Cuba es realmente maravillosa. Realmente vine enamorada de los paisajes y de la gente. La gente, a pesar de que no tienen nada, es gente que vive feliz todos los días, todos los días. La verdad que uno a veces empieza a valorar todo lo que tiene cuando ve otras situaciones, ¿no? Esta farmacia es una farmacia antigua. No saben lo que es entrar en ese lugar. Está todo inmaculado y lo mejor de todo es que aún funciona. Los muebles que tiene de roble, todos los jarrones, todos antiguos, es realmente hermoso, maravilloso ese lugar. Acá saqué foto porque es una fábrica de muebles y trabajan todas mujeres, la única iglesia a la que entré y el hermoso Capitolio, que es algo increíble. Ver ese lugar de día y de noche es increíble.
Bueno, la gente que trabaja en tema construcción y remodelación, obviamente casi no tienen medidas de seguridad. Esta es la Plaza Mayor. Ese lugar es también es hermoso. No les voy a hablar mucho de historia porque sería aburrido. Cuba es bastante barato. Yo las casas que contraté, $10, 10 CUC. Ya saben que en Cuba hay dos monedas, una para los extranjeros y otra para... Este es el taller de una escuela técnica, el taller de carpintería. Y ese es mi guía turístico. Este edificio se está remodelando porque se estaba viniendo abajo. Esa imagen me encantó, esa está en la peatonal. Bueno, esto es una forma de protesta, digamos, entre comillas, de la gente cubana. Es la única forma que tienen de que los turistas vean cómo viven. En la Plaza Mayor se toma este colectivo que sale 5 CUC y te lleva a las playas del este, que son varias playas de continuo. Podés ir a cualquiera de ellas, bajarte todas las veces que quieras o subirte en el colectivo las veces que quieras durante el día, ¿no es cierto? Vamos a probar el agua de Cuba. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! Si vieran mi cara de juguetería, no. Decime que esto no es el paraíso. Decime que esto no es el paraíso. Mirá. Tercera playa hay un barcito donde está Raúl, okay, y vamos a ver, vamos a probar la comida. Miren, ahora les hago una foto de los precios y la foto de la comida. A ver la foto de la comida, es tal cual así. Vamos a ver,
Decime cómo es tu nombre. Milagri Peña. Ajá, ¿y en qué grado das? Preescolar. ¿Preescolar cuántos años tienen? 5 o 4 años de edad. Ajá, ¿y cuántos años son la primaria aquí? Hasta los 10, 11 años. ¿Preescolar tienen 5 años? ¿Un solo año en preescolar? ¿Y qué horario hacen acá? ¿Qué horario hacen en la escuela? ¿De qué horario? Sí. Ellos están aquí de las 7:50 hasta las 5:05. ¿Todas las escuelas hacen ese horario? Todas las escuelas. ¿Cuánto estudiaron ustedes para ser maestra? 5 años. Ajá. ¿Y el Estado les paga el estudio? Sí, sí, sí. ¿Y el sueldo en relación con otras cosas? Bueno, si eres licenciada te pagan un poco más. 600 pesos. ¿Y licenciado cuántos años tiene que estudiar? 5 años. Si no son licenciados, estudia la carrera, nada más. ¿Ah? 3 años. Ah, 3 años de maestra. Bien. Escuchame una cosa, ¿y el sueldo es con respecto, por ejemplo, a la policía o a otro cargo estatal? ¿Está mejor los maestros? Bueno, entre casi es lo mismo, pero bueno, ¿eh? Ajá. ¿Y cuántos chicos tienen por curso? 26, 30. ¿Muchos? Sí. ¿Muchos? ¿Es una maestra por curso? No, una maestra y una auxiliar pedagógica. Ajá. ¿Y los chicos comen acá? Sí. Los niños son internados, sí. Lo que los padres trabajan, ellos almuerzan aquí. Y lo que los padres trabajan va para la casa, preescolar a las 12 del día y le regresa 2:20 de la tarde. ¿Y siempre es áulico? ¿A la mañana y a la tarde es áulico? Sí, sí. ¿No tienen talleres de arte, de algo? No. Sí, tienen cultura de arte. Ajá. Preescolar no. Pero los grados, a partir de primer grado, tienen su profesora de arte. De música. Profesora de inglés. Aquí sí. Todas las escuelas son del Estado, ¿verdad? Sí, sí. No hay privadas. ¿Les gusta lo que hacen? Es reconfortante, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Museo de armas en Cuba. Armas secuestradas en la Revolución. Perdón si no es este... Está metido porque hay poca luz. Servicios públicos en Cuba son no lo más eficiente. Es impresionante realmente. Estos son regalos que tienen que ser más Cuba, mira. FC, Cuba Café, mira lo que y esto lo dice lo mismo atrás, FC. Hola, buen día. ¿Puedo pasar? Amargura y tenemos el Banco de Crédito y Comercio que sigue funcionando. Wow. Y enfrente de Amargura. No, 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 no.
qué bella arquitectura, por favor. Hola, buen día. Tempranito aquí en La Habana. Estoy yendo por el malecón famoso hacia el Vedado a comprarme mi pasaje en la terminal a ir a Viñales mañana. Miren, este ruido es mágico. El mar es apasionante. Son las 6 de la tarde, mirá, Parque Central, escucha, en todos lados hay joda, en todos lados hay gente de todo el mundo, te cruzas con gente de todo el mundo. Bueno, estamos en la bodeguita del medio. Mirá cómo están todas firmadas las paredes. Todas. El mozo preferido. Sí. La verdad que tengo muchas horas de filmación y lo hice lo más corto posible al video. Los espero en el próximo video en Viñales.
suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima. Bye bye.